pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Nos encontramos en los cruces de Callao con la calle Arequipa, donde los trabajadores de la obra del Mercado Modelo nuevamente están protestando. Vamos a conversar con la delegada Yolanda Celis. ¿No les han pagado hasta ahora? Buenos días, señor periodista. Ahorita la paralización de esta obra es por el motivo de razones del pago. Ya siempre estábamos en coordinación tanto con administrativo y tanto con gerencia. Pero nosotros recibimos órdenes, señor periodista, de parte de nuestros secretarios generales, ¿verdad? Porque el gerente, supuestamente, ya tenía un acuerdo que nos iban a pagar el martes de una semana. Ya, perfecto, han cancelado. Y para el miércoles, ayer miércoles, era para que ya les liquiden a los compañeros todo su dinero en efectivo. A tus compañeros que ya les han, sí, les han, tanto, que han dejado de trabajar. Tanto a los liquidados y tanto los que estamos en casa ahorita trabajando, no, actualmente. A ver, son 60 los que les han liquidado y a los que están trabajando actualmente, ¿cuántos son? Ahorita que estamos clase 17 más 6, 23, algo por ahí. ¿Ya? ¿Y qué les han dicho? El administrador, el señor Eric Flores, ¿qué les ha dicho? El señor Eric Flores, cuando él estaba todavía en cargo de administración, ya no está ahora en cargo, supuestamente está otro administrador, con la sorpresa que ayer me acerqué a la oficina diciendo que para el pago de los compañeros no han depositado, por la razón que para el sábado. Ya es una burla y una mentira, pues, señor periodista. Nosotros somos padres y madres en casa a veces, que tenemos una familia, y tú sabes, cuando ya se va, sacamos ya créditos en las bodegas y ellos se desesperan, pues ellos están reclamando sus pagos. Así como ellos han exigido, han exigido a trabajar el avance. Construcción Civil es un grupo que trabaja, y así como le exigen, así ellos exigen sus pagos, pues, señor periodista. Nosotros queremos que el administrador dé la cara y que nos diga cuándo nos van a pagar. Que dé su palabra. Ya nosotros por eso, cuando no dábamos la cara, siempre estábamos esperando, dando la razón, saber, confiando en que van a cumplir. Confiando en sus palabras de ellos, que van a pagar. Ya, pues, ya nos estamos cansados. Ya nos estamos cansados. Puede ser la orden del secretario general que cerremos y nadie, ningún trabajador va a entrar mientras que no haya una solución de sus pagos. Les pagan, entramos a trabajar nuevamente lo que estamos activos. Pero ya se van los compañeros contentos con su pago. Eso es lo que queremos, que les paguen. Claro, y es que ustedes también son, como usted decía, padres, madres de familia. Estamos ya en campaña escolar. Claro, más que todo por la campaña escolar, que están desesperados los compañeros. Han trabajado y hasta ahorita no reciben para que puedan cumplir con sus útiles escolares de sus niños. Pero por eso quisiera que el gerente, pues, vea este tema, que nos solucione. Queremos solución, señor periodista, para así nosotros seguir trabajando tranquilos y ya, pues, que empiece de cero, que nos paguen todo y recién entramos a trabajar. Esa es la decisión que han tomado. Nos pagan, trabajamos. Nos pagan todos, se abre, vamos a dejar entrar a las empresas contratistas. Vamos a dejar entrar, si hay una solución, que nos digan, si el sábado, hasta el sábado se para la obra. Muchas gracias, señora Yolanda. Muchas gracias. Ahí está la señora Yolanda Celis, delegada de los trabajadores de la obra acá del Mercado Modelo. Pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Estamos ubicados en el frontis del gobierno regional de Loreto, hasta donde han llegado pares de familia y profesores en protesta, porque hasta ahora no tienen definido la fecha de la culminación del colegio, pero tampoco a dónde les van a mandar. Señor, ustedes están molestos, preocupados, porque hasta ahora no saben a dónde van a estudiar sus hijos este año. Sí, estamos molestos, pues, definitivamente, porque cuántas veces estamos, ya, bueno, estaban en el Club de Leones, no se han botado de ahí porque no pagan también. Nos ponen, nos reubican. Ahorita no se van a estudiar los niños de primaria en César Vallejo, ya van un solo turno, ambos turnos, mañana y tarde en un solo turno. Pero ¿qué pasa? No confiamos también, porque de ahí también posiblemente nos puedan votar, peor si no pagan. ¿Cómo habrán llegado? ¿Es un contrato? ¿Qué arreglo habrán hecho? Igualito allá los
los que van a estudiar la secundaria, ahí en la Avenida La Marina, no están las condiciones adecuadas. ¿En qué colegio? De acá. ¿Cómo se llama él? ¿En el liceo? ¿En qué colegio en La Marina van a estudiar? Canadá con Canadá. Ahí se van a ir. Donde estudiaron los chicos de Maynas cuando estaban en su construcción. Pero no reúne las condiciones, pues. No hay luz, los techos están mal, no hay agua. ¿Cómo nuestros hijos? El gobernador dice que esto es un manejo político. Nosotros no estamos acá por política. Nosotros somos padres de familia que estamos indignados por la que no construyen nuestro colegio. ¿Cuánto tiempo ya estamos? La pandemia se ha acabado. Bueno, para nosotros. ¿Qué ha hecho la plata? Hubieran paralizado, pues. ¿Qué ha hecho la plata? Plata hay. Que no vea acá el gobernador que va a construir en 3 meses. Entonces, si va a construir en 3 meses, que meta gente, pues. Que meta constructoras. Que no nos vengan a engañar, no queremos más mentiras, ¿ya? Sí, muchas gracias. También con la misma indignación, ¿están preocupados? Igualmente. Es porque el primer punto es que el colegio, y eso vale, creo que son 3 años que está paralizada la obra, no avanza. De esa manera estamos en el mismo problema con el local. Tenemos ese local que va a ser ahorita en la Canadá con Avenida Marina, pero ese local está bien cerrado. Y los niños se van a ir a... Sí, ese es el problema que estamos ahorita. Ahorita no tenemos luz, no hay agua, el colegio que va a ser. Ese es el problema de nosotros, que acá el presidente de gobierno, él es el que nos pelotea también, y ese es por eso. Señor, el gobernador dice que esto es un manejo político. No es político, es de acá. Simplemente nosotros queremos que él se manifieste, pues, con el colegio. Él ha dicho que en 3 meses se va a terminar el colegio. Totalmente, es una mentira. Mentira. Ni les paga lo que están con la puerta, no avanza la obra. Ahorita está parada. Nos dijeron que se vende a abril, pero no es así. No es así. ¿Cuántos hijos tiene usted en el colegio? Bueno, lamentablemente que ya sale este año uno. Listo. ¿Usted cuántos hijos tiene en el colegio? Yo tengo 2. Listo, muchas gracias. Los padres de familia, ¿sí? Vamos a conversar ahora con los profesores. Los profesores que están acá, a ver qué nos dicen. Si bien ya ha entrado una comisión, esperemos que... A ver qué nos dicen. Buenos días, profesoras del Colegio Rosa Agustina. Cuéntenos, el gobernador nos ha indicado que en 3 meses se culmina el colegio. ¿Qué pueden decir? ¿Qué opinan? Eso es lo que dijo Ay, muy buenos días con todos. Eso es lo que dijo el señor gobernador, pero estamos viendo que no avanza la obra. Ya las clases se deben iniciar. Y nuestros estudiantes no tienen óptimas condiciones para que empecemos. Entonces, estamos esperando que el gobernador sea sincero con nosotros, porque se escucha una y otras voces indicando que la infraestructura nuevamente ha parado, porque el cimiento, la estructura que ya está construida ahí aparentemente está en mal estado. Ya se ha dañado por el tiempo, ya está paralizado. Dañado, supuestamente por el tiempo de abandono, de repente también las mismas materiales que han utilizado ahí, no se sabe, pero lo cierto es que esos comentarios están corriendo ahora. Entonces, ¿ustedes no creen que en 3 meses se vaya a terminar este colegio? No, imposible que sea así. Imposible, porque se está viendo así nomás externamente que de verdad no hay un avance en que nos puede dar la seguridad de que esté en 3 meses. Muchas gracias. ¿Se arrepiente de repente de haber pedido que el colegio se reconstruya? No nos arrepentimos de nada, nos arrepentimos de las autoridades que tenemos, que no actúan con responsabilidad. La obra en realidad estaba presupuestado y tenía un tiempo de 1 año máximo, pero ya vamos por el tercer año y estamos en problemas con nuestros niños, más de 2.800, que no sabemos ahora dónde los vamos a albergar. Y eso ya, el problema de la paralización, que si la empresa, que si el presupuesto, ahora también les complica la existencia a ustedes porque tienen a sus niños, pero no saben a dónde los van a llevar. Exactamente, hay mucha indiferencia de parte de las autoridades, ¿no? Como de ellos sus hijos se van a particular, no les importa la problemática de que podemos tener los colegios estatales. ¿Cuántos años es profesor usted? Yo estoy en el colegio Rosa Agustina, Portas y a de salir. ¿Cuántos años has ejercido? ¿25 o 30? 30. 30. ¿Profesora de qué es? Soy profesora de inglés.
profesora de inglés. Bueno, muchas gracias. Ya, a usted. Bueno, ahí está la sensación de, digamos, pesimismo, de, bueno, no creen que se vaya a terminar esta obra en 3 meses, como indicó el gobernador. Y bueno, entra una comisión con la profesora Adela Mesía, a ver qué es lo que le dicen. Si bien ya la vez pasada también el gobernador indicó que, o la directora regional de educación había indicado de que 3 meses iba a terminar el colegio, ojalá sí sea por el bienestar de los estudiantes. Pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Y nos encontramos con la señora María Isuiza del sindicato Sincermum de Punchana. Ellos están protestando con el frontis de este local. ¿Qué están pidiendo, señora María? Buenos días, señor periodista. Estamos acá en las calles levantando voz de protesta por el motivo que tenemos un acta de acuerdo del 17 de febrero, donde que también hicimos un plantón. Con la finalidad que se cumplan todos los pendientes que tiene la alcaldesa con los trabajadores. ¿Qué son cuáles? Pago de CTS, pago de Cajamaina, pago de los trabajadores locadores de la gestión, y como también reincorporados mandatos con mandatos judiciales y pago de CTS. ¿Cuántos son? En mi grupo somos 70 trabajadores que somos perjudicados, que nos descuentan de nuestros saberes mensuales para el pago de la de AFP y no cumplen. Ahora, ¿de los otros dos sindicatos tiene conocimiento si ellos sí le están pagando? Ellos también saben que están perjudicados tanto con los bancos financieros, porque también hicimos los préstamos y no están pagando. Todos saben que estamos perjudicados, ya, pero no están. No, ellos nunca no protestan en ese tema. Ya, pero sí, en esta oportunidad están adentro un grupo de compañeros del otro sindicato por el acta que debemos también que tener en nuestras manos por la negociación colectiva que se hizo, de las cuales hasta ahorita no nos dan el acta. ¿Y con ustedes no hay ninguna, digamos, reunión, no van a coordinar nada? Sí, ya estamos coordinando con los señores funcionarios, de las cuales tratamos de solucionar el tema de CTS, que nos cumplan con el CTS de los compañeros reincorporados y trabajadores de la gestión. Estamos en ese tema. ¿Y con la alcaldesa no intentamos? La alcaldesa no está, está ausente, no sé. No sabemos cuál es su lugar, paradero de la alcaldesa, y bueno, ella ya ha abandonado la municipalidad, parece, ¿no? Me parece que ya no tenemos autoridad, ya, porque es trabajo acá, pero no se lo ve, sacamos citas, no nos atiende, y de las cuales, pues, nosotros, viendo que no nos atiende la alcaldesa, tenemos que estar levantando voces de protestas en las calles. Estamos en las calles por ese motivo. Ahora, estos descuentos, ¿desde cuándo no pagan a las financieras? En ese tema de la AFP está desde el 2019. ¿Hasta ahora no cumple? Hasta ahora solamente han cumplido. Dice que van a cumplir en esta vez de 3 meses, junio y julio del año pasado y del mes actual de febrero. Ahora, ¿esto les ha perjudicado a ustedes? Nos ha perjudicado totalmente. No solamente a mí, sino a todos los trabajadores de planta de la municipalidad. ¿Cómo? En el sentido que no han pagado, no han hecho el depósito correspondiente. Si de tal manera nos descuentan de nuestros saberes mensuales para el depósito de los bancos financieros y no cumplieron, pues obviamente que estaban mal en el sistema. ¿Y han denunciado ustedes esto? Hemos denunciado, hemos hecho la denuncia penal a la Fiscalía de Turno, al Ministerio Público, le hicimos como sindicato y luego a la Contraloría. Ahorita la alcaldesa ha sido denunciada por la Corte Suprema por peculado y cohecho activo. Sí, nosotros también estamos nos presionando con eso y pedimos, de repente, por medio de su programa, de su noticia, que usted está en la calle palpando la situación de cada entidad que sufrimos de esto, no solamente Punchana, le pedimos que usted pueda hacerle público o ahondarle más el tema, que venga pues la Fiscalía de la Nación, para poder nosotros pues ver nuestro tema y quién nos solucione a este caso. Señora María, muchas gracias. A usted, señor. Pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana.